Bueno, bienvenidos una vez más a esto que es de Sinking City. Vinimos hasta la comisaría, perdón, el departamento de policía de Oakmont, que tiene un escudo bastante extraño. Porque si recuerda, en lo que nos pidió como misión secundaria Robert Throckmorton, fue que vayamos a la casa de Heber Glowen. Nos encontramos que, bueno, que había sido asaltado y le robaron un espejo. Y tenemos una pista de quién podemos llegar a ser. Tenemos el apodo y dónde comete sus actos delictivos. Entonces, qué mejor que chequear en la comisaría, ¿no? Ahora vamos a ver por dónde se entra, porque acá está tapeado. Creo que es por acá. Sí, la H. Tuc, ahí entramos. Vamos a ver qué pasa acá, porque está cargando. Bueno. Uy, cómo cambia la luz. Puede ser la película El Exorcista. Oh, no importa, a ver. Este es el policía que no nos quiere. Bien, qué arreglado que estás. Si yo le apunto con el arma, seguramente. Hello, officer. Well, look who finally decided to show up. If it ain't Charles Reed, the genius that cracked the case of Albert Throgmorton, Captain bueno. Caleb Lyons at your service. What can we simpletons do to assist you, Mr. Holmes? ¿Qué te pasa? Un problema, gente. Solo quiero consultar el archivo. Sí, vamos a ser amables porque nos pueden meter en gana. Look, all I want is access to your records during my investigations. Otherwise, I'll keep out of your way. Oh, that's all you want, is it? Hmm. Was making us look like idiots in front of Mr. Throgmorton not enough for you? Look, I'm sorry. That wasn't my intent. Well, that's what you did. A newcomer must know his place. Let me be frank. You ain't welcome. You slip up, don't cross a T or dot an I, and I'll treat you like every other criminal in here, newcomer. Hey, easy, Officer Lyons. I don't want any trouble. Well, good. That's a start. You can use the archive, but only because you have Mr. Throgmorton as your patron. Keep that mind, Reed. Well, buena onda que sos. Y por eso voy a pasar y te voy a revisar todo lo que tenés ahí. ¿Qué es esto? ¿Qué es? Francis Throckmorton. Todos tienen. O es un access. O sea, o es un archivo, o es una imagen que aparece siempre y lo usan como. Como para rellenar. Porque todos aparecen Francis Throckmorton. O sea, el abuelo. O el padre, no sé. A ver, acá también. A ver. ¿Qué es Throckmorton Immobile? Ajá. Qué lindo logo que tienen. No sé, hay algo acá. Nada por aquí, nada por el día. Wow, ¿y esto? Voy a poner la linterna. Bueno, se ve una chota acá, se ve que no pagan. A ver si este. Ah, no, parece. Pareciera que hay varios. Porque muchas veces rellenan con el mismo. Con la misma imagen. Acá donde me meterían preso. Ahora acá. No, no puedo entrar. ¿Qué es acá? ¿Qué dice acá? A ver. Capitán Lyons, supongo que será la oficina del forro este. A ver. Acá está el forro este. Vamos por acá. Acá está. Archivo. Bien. A ver si puedo encontrar algo más. Por fin una comisaría que tiene barrotes y cosas como debe ser. A ver. Bien. ¿Dónde se ha ido Glover? El señor Throckmorton me ha pedido que averigüe qué está pasando con Heber Glover, coleccionista de arte. A muerte el coleccionista. Siempre se llenaron la casa de Heber Glover en Old Glover. Bueno, lugar. El distrito de Old Glover. Ahora. Espejo en concreto. Uno de ellos experimentado. Que responde al apodo de Visco. Procede. Forzado. Dueño, recibe un balazo, segundo ladrón. Esto lo leo rápido porque ya lo leímos. Este tiene el apodo de Visco. No era la primera vez que robaba en el distrito de Old Glover. Bueno, el distrito ya es frecuente sus. Seguramente que si cayó en algún momento detenido, va a estar acá. A ver,
sujetos sospechosos. Crímenes. Delitos contra la propiedad. Patrón criminal, vamos a buscarlo ahora. Nada. O sujetos sospechosos. Ahora. ¿Qué puedo poner acá? Crímenes contra la propiedad, ahora. Ahí está. Mira. Qué pedo, Capo, es crimen de contra la propiedad. Sospechoso buscamos y la zona, o sea. Parece que este tipo es Philip O'Connell, alias Visco. Sexo balón, 46, residencia desconocida. Múltiples robos en Old Grove, allanamientos, invasión. Evasión de impuestos, bueno, si es un ladrón. Usuarios asociados, Sidney Strokes. Varón, 21 años, residencia Ogham, Massachusetts. Norte, entre el camino de Moreland, camino de Salvation. Imprudencia, imprudencia porque cruza la calle. Vagancia, eludir el deber de. Bueno, ya tenemos a alguien que nos puede guiar hasta el otro hijo de puta. ¿Por dónde salía acá? Por acá. Chao, forro. Bien, esto es en Salvation Haven, o sea que tengo que venir. Ay, es como odio cuando no tengo. Ah, mira, justo, sí, tenía. Lo importante es explorar para encontrar lo que sería los viajes rápidos. Acá lo tengo. Aquí por acá. Ya más o menos tengo el distrito. A ver. Él está en Salvation Haven. Acá todavía no vinimos. ¿Dónde nos queda más cerca para ir? Oh, acá en las Shields nunca estuve. Me parece que voy a ir a hacer un. Voy a ir caminando, cosa de encontrar nuevas rutas. Porque tengo ganas de encontrar nuevas rutas. Yo estoy podrido de dar vueltas como un idiota. No hay todo derecho por aquí. Va a ser un poquito largo el hecho de tener que ir a pie. Pero la única forma de encontrar viajes rápidos es a pie. No hay otra. Secretario que anda por ahí. Y salta violeta. Vamos en bote. Si veo algún lugar copado, pese a que me maten. Uy, como se puso de oscuro esto. Otro microparón. Qué lindo, ya lo voy a solucionar. Ahora vamos a cruzar de acá a acá. Hoy se cruzó a los Silent Hill. Y ¡pum! Llegamos. A ver. Acá no estuve. Este es las Shields. Parece que es un barrio medio. Oh, mira acá. Son infectadas. Bien, ahí medio. ¿Ven? Eso es lo bueno de ir a pie. La lonja. ¿Qué es este lugar? A ver. Voy a investigar. Uy, Dios, mirá. Mira qué lindo. Es como una especie de. Sí, es un mercado, pero. A ver, ¿qué hay acá abajo? Yo me mando, total. Bueno, para. Hay un obstáculo acá. Bueno, acá no puedo acceder. Se ve que hacer alguna misión secundaria o alguna boludez. Eso es lo maravilloso, lo bonito, lo hermoso de ir a pie. Encontrás cosas que no encontrarías si vas normalmente, ¿no? No te agaches. Otro microstattering. Bien, encontramos un viaje rápido.
¿Ven? Eso es lo que yo les digo. Hay que ir explorando. ¿Qué hay acá? Nada, porque no tiene la H. Si no perdemos tiempo al pedo. Voy a ir todo derecho. Este es un barrio como... como marginal, como esos de... bueno. Bueno, bueno. Bueno, se están dando. Se están dando de lo lindo acá. Va, toma. Toma. Oh, déjense de joder los dos. Vos. ¿Qué joder? Ah, la concha de tu hermana me vas a. Toma. ¿A quién? ¿Qué tenés? Pero un tiro me dejó estúpido, bueno. También me van a venir con su locura. ¿Dónde está? Ah, mira acá puedo. Trapos, ladrillos. Eso porque le pegaste al pobre. Sí, estoy loco. Estoy loco. Estoy loco, mierda. Vengan. Quiero volverme al loco del todo. Vos también, rata puta. Bueno, yo pensé que sacaba el arma. A ver. Bueno, maté a uno. Ah, no importa, tenía ganas de un poco de hacer cagar al mismo. Yo me tenía podrido. Se quedan atrompadas en el medio de la calle. No. A ver. Yo tengo que ir a acá. Así que voy a ir todo derecho. A ver, sí. Pero por acá. Sí, todo derecho por ahí y doblo. Ah. ¿Está durmiendo? Bueno. A ver si encontré algo por acá, sí. Bueno, me traje alcohol. Otro bichito loco de estos. Vamos al mejor estilo linchero. Fábrica de pan. No es para acá, pero me surgió Flavor Bread. ¿Me está pillando? Bueno. Vamos a ir todo derecho por acá. Total, después puede que tengamos algunas cosillas para ver. Este es el barrio bajo, el barrio carenciado, por así decirlo. Tenía ganas de mandarme una de piratas. Bien, oh, hacemos todo agua acá. Va. Vamos a venir por acá. Ahora tenemos que ir todo derecho y doblar. Lo bueno es que a veces hasta podés acceder a algunas zonas directamente por lancha. Ahora la doblamos para la derecha. Mano mía. Izquierda. A unos lugares podés acceder como este. Pero la verdad no me apetece entrar ahí. La verdad no tengo nada. No hay ningún cielo. Uy, ah, con mucho sumar, ¿verdad? Más toda agua acá, ¿eh? Volvamos a ver. A ver. A ver si vamos bien por acá. Voy a ver el mapa porque... no, por acá no. Vamos para atrás, marcha atrás. Uy, son infestadas. Igual se me, ahí me acerqué, me dio puntos. Voy a tener que ir un toque para acá. Lo bueno es que va marcando los lugares. Acá parece que... no, no podemos acceder. Vamos acá, tampoco. Cambia la música de una forma extraña, no sé por qué, pero bueno. ¿Por dónde nos metimos? Creo que nos fuimos al carajo. A ver si volamos acá. Sí, acá ya volamos y ya tenemos nuestro nuevo destino. Este sería un barco más pesquero. Barrio pesquero. Parecería ser, ¿no? Como acá está la barricada.
A ver si hay algo por acá. Igual podemos acceder, ¿eh? O sea, subimos acá y nos tiramos de kamikaze, pero después te quiero ver, ¿eh? Es como para farmear esas cosas. Yo por ahora no voy a hacer nada. A ver, este loco... Ah, yo tengo para mejorar. Puntos de conocimiento. No, no me alcanza. Yo quiero la escopeta. No, no me la da. No me la da. No, olvídate. Ahora. Otra vez algo a llevar. Trasfondo, habilidades, inventario. Cuaderno. A ver. Tenemos que ir a buscar al Visco Croto este. El dibujo del espejo acá. Asociados. Residencia. Bueno. Vive en Salvation. Entre el camino de Morland y camino de Salvation. A ver, vamos al mapa. A ver. Oh, se me está todo tapado esto. Camino de Morland, ¿dónde mierda? Polaris. Otro nombre de otro relato de Lovecraft. Para, era, me parece que me mandé como el orto. A ver. Él vive en Salvation Haver, sí. Salvation Haver. Entre Morland. ¿Dónde está Morland? Vamos a encontrar Morland primero. Marsh Avenue. Old Church. Polaris. O acá está Salvation RH. Salvation. ¿Dónde mierda está Morland acá? A ver, Ocean. A no ser que eso se extienda hasta acá. No, pero acá ya es Green Bay. A ver, Morland, ¿dónde está? Dijo Morland, ¿no? A ver, vive entre el camino de Morland y el camino de Salvation. Bueno, a ver. Cago en la puta. Salvation está por... ¿dónde está? Salvation está acá. Y Morland debe estar por acá también. Otra vez el bote, puto. Me tengo que volver. Pero... este está... está carneando de lo lindo. Usa algún temporal. Lo bueno es que nadie se engripa acá, ¿eh? Ahora, vamos a tener que volver. La vueltita a la lancha, la lanchota. Por acá. A ver, voy a tener que ir por acá. Pues es la única de Salvation. Salvation es esta, nada más. Morland no tengo ni fucking idea. Por al se pegó, eh. No, no vamos a hacernos los boludos porque tú... se complica manejar con lluvia, muchachos. Ya estamos en Salvation. No, vamos a empezar a buscar por acá. Algo vamos a encontrar. ¿Qué te pasa, loco de mierda? Vamos a buscar este. Ah, esto es una barcaza que no llegó a buen puerto. A ver. A ver, algo tiene que haber por acá. A ver. Salvation. Sí.
¿Qué es Salvation? ¿Force? Salvation. Ah, mira. Acá tengo un nuevo viaje rápido. A ver, Salvation Oeste. Es Salvation Norte. Ajá. A ver. Entre Salvation Norte. Voy para arriba. Vamos, oh, vale, mira por acá algo a encontrar. Estoy volviendo. A ver, algo por ahí puedo encontrar por acá. Ox, Seven Oaks. Un hotel. Por ahí lo encuentro acá, loco. Ah, mira qué lindos. Habla con el barco. Pick your poison. Bueno. It's you, the man who made the boss blow a gasket. Caleb never thought a newcomer would make him look such a fool to Mr. Throgmorton. It's not my fault you guys didn't check the warehouse. I know. No hard feelings, pal. Impressive work finding the killer. Maybe you can help me with another one. The name's Sam Shaw. Take your drink and let's talk. Didn't I hear something about a prohibition? Of course. This place merely sells juice. Old fermented grape juice. A tonic for your health. Claro. So, how about that business? We can talk, but I don't work for free. I know. Still, the task is simple, so I can't offer a lot. I just need a few photos of crime scenes. What do you say? You're the police officer. Why can't you take the photos yourself? The case has fell to other detectives, but they've let them slip through the cracks. I can't go behind the backs, but an outsider... Tell me where to find the bodies. Here are three file cards with names and addresses. Bring me photos of the victims, and I can start to get this moving again. I'll be waiting upstairs for those three photos. Please, try to be discreet in this matter. Okay. Take care. Bueno. A ver qué puedo mandar por acá. Pescado, todo lado pescado. Bien podrido en el pescado. Ando buscando cosas para... para poder... lootear. Acá tengo otro bar. No hay mucho. What? ¿Qué mierda es eso? Me parece que no... hay mucho acá para obtener cosas. Bueno, ya tenemos un caso nuevo. Ya los secundarios los voy a ir haciendo de a poquito. De a poquito. Yo voy a ver si encontraba al loco este, a ver. Vamos para arriba, total. ¿Qué nos cuesta, no? Bien, o acá se empieza a tornar medio oscuro. De lo que estoy no puedo estar. Cambia la música, eso me agrada. Básicamente la estoy explorando. ¿Sí? No, no estoy. Aparte que estoy buscando a. un par de cosillas. Explorando un poco así. A ver qué onda. Otra zona infestada. Vamos por la 2, 7 Oaks. A ver qué hay por acá.
A ver. Pumba, acá está Salvation. Nos agarramos, pero ya la vamos a agarrar por acá. What? Bueno, caripela, ¿eh? Con razón las mujeres acá no consiguen novio. Son más feas que pegarle a tu madre. Vamos a encontrar algo por acá. Todo le dan la bebida. Es un ambiente decadente, la verdad que muy, muy notable. Allá está esa mierda que salió de la... A ver. Tengo ganas de explorar todo este lugar. A ver si encuentro algo. ¿Y esto? Motel. Pero figura como motel nada más. Bueno, acá termina esta parte. Bien. Mira, acá me puedo meter. Pero voy a meterme con algo. Sí, acá hay bichitos. Wow. No, acá me meto en el palo. Sí, no, aquí hay bichos. Obviamente que hay bichos. No, 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 no. Bueno. Me falta recorrer un par de lugares. Old Church. Voy a volver acá. Voy a ir todo derecho por acá. O sea, no sé qué otro lugar ir. Ya encontramos un lugar donde aparentemente hay cosas. Eso es lo, por así decirlo, la magia de cuando vos no sabes lo que tenés que hacer y nadie sabe tampoco. O sea, no viste ninguna guía, no viste ningún puzzle. Ah, mira que hay un lugar, a ver. Habitado, supuestamente. Se ve extraño este lugar. Oye, ¿qué onda esto? Lindo lugarcito nos metimos, ¿eh? No sé lo que será. Algo no es. Algo bueno por lo menos no es. What the fuck. Ahora acá podemos llegar a encontrar cosas. Voy a fabricar por las dudas. Varias. Bueno. Vamos por abajo. Igual los bichejos se escuchan. Alcohol, bien, nos viene bueno para poder crear. Acá vivía alguien, obviamente. No encontramos nada acá. ¿A dónde vamos? Vamos para arriba, vamos para arriba. What the fuck? Oh, qué lindo lugar. A ver. La cámara. Ese soy yo. Es una foto mía acá. ¿Qué carajo encontramos acá? El hijo del mono. Yo. El ex mundiano. ¿Qué onda? Hay un investigador acá también. Esto no me está gustando la mierda. Definitivamente no me está gustando la mierda esto. Altar. A ver.
encontramos acá? The door won't budge. Encontramos algo muy extraño acá. Quizás es parte de la historia principal, pero no deberíamos habernos topado aún con este lugar. Quién sabe, ¿no? Si aún no deberíamos haber venido por acá. Hay un espejo. Pero es como que ya... parece que no tendríamos que haber venido por acá aún. Pero bueno, ya vinimos, ya estamos acá. A ver qué hay acá. Casquillos. Encima no me marca nada como para investigar. No marca nada. Bueno, encontramos un lugar muy copado. Este lugar lo voy a marcar. Bueno, igual no hace falta, esto está muy obvio. Ahora vamos a doblar acá. Encontramos un lugar donde nos están investigando a nosotros. Es muy loco eso. Vamos a ver hasta allá. Sé que a veces no sé cómo editar este tipo de videos porque encontrás cosas muy locas. Supongo que lo puedo editar cuando hago silencios. Pero a veces para qué. Ah, pensé que tenía. Vamos hasta acá, a ver si encontramos algo. O sea que no me quiero meter en las zonas infectadas, o infestadas, mejor dicho, porque son dolor de bolas, te matan, o sea, es ir a morir. Así de simple. Se tornó de noche. Hay algo por acá. No, es como una especie de pasaje, ¿no? Voy a tener que volver. Como por lo menos hay un poco de luz acá, pusieron luz. Sé que las bombitas son caras, flaco, pero para hinchar las pelotas. Vamos a cruzar de un lado al otro. A ver si encontramos algo. No hay mucho acá. Vamos a volar acá. Algo tengo que encontrar. Recién encontramos ese lugar que nos están investigando. Estaba la foto nuestra, la foto del hijo de Robert Throckmorton. O sea, ¿qué onda? What the fuck? ¿Qué hay por acá? Si encontramos algo por acá. Voy a ver. Casquillos. Estoy buscando. No sé si se busca o es por habilidad. La ametralladora. Cuando digan ametralladora me los cargo a todos. Creo. Ojalá se vean más juegos de este estilo, ¿no? Si no es shooter, es. Alguna idiotez. A ver. Quit staring, newcomer. Get the drug out. Snub it, landlubber. No voy a volver por acá. No sé, estoy explorando a ver si encuentro algo ocupado. Es verdad, a los newcomer, a los forasteros no nos quieren. Bueno. Vamos a visitarla. Qué hermoso lugar, Dios mío.
podemos llegar a encontrar acá? Acá vine, ¿no? Acá fue donde encontré el pescado. Sí, acá vine. Sí, sí, sí. Pero en vez de agarrar para el otro lado, agarré por el lado de atrás. Bueno. Bien, por acá. Ah, son infectadas. Bien. Por acá vinimos. Sí, pero vinimos. Por acá venimos, acá tenemos zona infestada. Ahí nos marcó, bien. Lo bueno es que te da puntos por marcar la zona. A ver, y acá creo que tenemos. Bien, acá tenemos un viaje rápido. Perfecto. Y acá nos vemos una chota. Voy a pegarle derecho por acá. La única forma de encontrar lugares es explorando. No rompan los huevos. El que dice, hay mucha vuelta. ¿Y acá qué encontramos? No sé qué hay acá, pero me mandé. A ver. No, sigue estando en zona normal. Wow. ¿Se ven zona infestada? Yo ni idea. Yo me mandé. No. Allá es zona infestada. Pero puedes cruzar así como así acá, ¿eh? Ah, no voy a andar haciendo el palo yo. Como un idiota, nada, no me da. ¿A esto dónde está? ¿En? Esto es Greenhaven Sur. Ya tenemos casi todo explorado por acá, ¿eh? Creo. No. No, porque está bien, bien separado lo que es zona infestada. No. Wow. Bien. Hubiera estado bueno que mantuvieran las físicas de la ropa también, pero bueno. No las mantuvieron. Se pone una ventarnucha. No encontramos nada. Ah, que estará dando vuelta en el mismo lugar de mierda. O es un lugar similar que pareces. A ver. Tenemos Greenfield Sur. Ah, vamos a ir por acá arriba. Estoy limpiando. Opa, ¿cómo se llama? Estoy. Ah, mira, tienen las máquinas antiguas. Ah, voy a ir por acá. Ya se está haciendo de día, así que no voy a necesitar la luz. Arriba. Voy a encontrar algo, loco. No sé qué encontrar. Mi problema es que estoy mojado. Mucho me dice, what's your problem? Entiendo el tema de los ciclos de luz y de día, pero tendrían que ser más progresivos, no así como que digo. ¿Viene acá? ¿Vine acá? No, acá no vine. ¿Qué encontramos acá? Sí, el bicho. Toma, bicho, bicho de mil puta. Vení, vení. Toma, porro. Vamos acá. Caquillos. Encontramos algo jugoso. A ver, a ver, a ver.
Pólvora, casquillos. ¿Qué hay acá? Una mierda acá. A ver. Es una destilería vieja. Bien, acá encontramos más elementos. Casquillos. ¿Puedo subirme acá? Sí, sí, puedo subir. A ver. Vengan, porros. What? Bueno, lo tenían acá prisionero el señor. Veo que nadie lo rescató, nadie lo quería porque nadie lo vino a rescatar. Sigue escuchando el bichito por acá, así que deben estar arriba. Sigue hasta acá arriba. Ahí está. Ah, sirvió por algo. Bien, 2 por 1. A ver qué hay por acá. A ver. ¿Qué es esto ahora? Casquillos. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? No hay nada más por acá. Ahora acá. Ahí se escucha. Pólvora y metralla. ¿Oí esto? Bala de pistola 38. No hay más nada. ¿Esto solo? Debe haber algo más por acá. Ahora. Bueno, a ver. Si me tiro por acá me rompo en mil pedazos. Pero, ¿por qué no? ¡Wey! No hay mucho. No, era básicamente para farmear. Ahora acá adentro tiene que haber algo. Acá no hay nada, no se puede. Voy abajo de vuelta a ver si me olvidó algo de agarrar. Ah, mira. Encontramos acá. Muelles, pólvora. Bueno, bastantes cosas encontramos acá, ¿eh? Ahora. Acá es donde vinimos originalmente. Pero... está preparando el chabón acá. Una especie de destilería, no sé qué. Y no hay nada más que esto, esto. Bueno, a ver. No, nada más. Bueno, encontramos bastantes cosas, vamos para arriba porque si no... menos mal que encontramos a los tranquilos, a los bichitos, a los que parecen arañas, si no... esto que... pastelería, ¿verdad? Por... soy infestada. Ya en cualquier momento voy a... cuando esté un poquito más overpower, voy a tirar por ahí. Parece que... aparentemente... no, no se puede entrar. Aparentemente. Aparentemente, como digo, las cosas no se encuentran acá. Porque yo agarré con la habilidad que tenía. No sé si puedo entrar. No, no puedo entrar. Bueno, vamos a explorar a la otra zona, pero esta ya estuve. A ver, yo voy a explorar. Ah, pero acá ya estoy en Greenhaven. Tengo que volver a entrar a acá. Bueno, estaba en Greenhaven, pensé que estaba en otro lugar. Pero te marca bien la distancia. La diferencia de distritos. Ahora vamos a volver a Salvation Bay. Pero encontramos lugares bastante locos. La verdad que encontramos lugares bastante locos. A ver.
esta, ¿no? La de los Mars. Sí, obvio, las iglesias siempre están abiertas, ¿no? ¿Qué clase de iglesia es esta? Sí, tengo que poder entrar a las iglesias. Acá se esconderá la basura inmunda, a ver. Alcohol me trae. Vamos a crear un par de cosas porque si no me van a romper el orto. Bien, vamos a crear. Wow. Sí, tenemos munición para tirar para arriba. Ah, parece que duerme el cura. Bueno, a ver qué tenemos acá. Bueno, un montón de cosas. Muelles, casquillos. Se ve que son un poquito sucios acá. A ver qué más hay acá. Oh, acá encontramos todo. ¿Viste que en las iglesias guardan cosas? No, no va a cerrar la puerta, no va a ceder. No va a ceder. A ver, acá ya vinimos. Arriba, a ver. Encontramos arriba. What? Uf, qué cosa de locos esto. Piano para cuando tienen ganas de hacer de jodas. Y nada más. Acá no hay nada más, acá no hay más nada. Acá no hay más nada en la iglesia. Siempre hay iglesias acá. No, ni con el ojo de la mente, ni con el ojo de nada. A ver. Encontramos muchas cosas, muchos elementos de para poder. A ver acá, tampoco. Libros. Bueno, se ve que la gente acá no es muy creyente. Tengo que ir abajo de vuelta, algo se me pasó ahora acá. Esto ya lo revisé. Algo se me habrá pasado acá. Todo acá el cura come. El cura o el sectario, no sé qué carajo hacer acá. No, no, no. Acá no hay nada. Definitivamente no hay una chota. Pero encontramos muchas cosas. Eso es lo bueno. Bueno, dejamos la iglesia. Chao. Que Dios se apiade de tu alma impura. Esas pelotas se dicen siempre. Bueno, zona peligrosa. Lo bueno que aprendí que no todas las áreas están marcadas. Y eso. Ahora vamos a entrar. Men Clothing, ¿no? Ah, mira, a ver acá. Cabe acabar. ¡Wow! Vení, vení, vení. ¿Dónde estás vos? Acá está. Vení, no, acá no está, acá, hasta acá llegás, eh. Ay, de mierda. What? Ahora, ¿cómo es la cuestión? Pasó acá. ¿Qué pasó acá? Esta es más fuerte.
Sí, más fuerte. Amiga, ¿cómo estás? Sí, más fuerte de los normales. Sí, mira. Vení, forra. Vamos a elegir la 38, pues. Uf. Será más fuerte de lo normal esta. Que he tomado vitamina. Oh, y más allá. Si nunca habrá uno acá. No, no me voy a meter todavía acá. Bueno. Una tienda. A ver qué hay acá. Por favor, necesito cosas porque. Dura la porquería. Acá me van a hacer cagar. Acá me van a hacer cagar. Uy, un cofre. Casquillos, balas de 38. A ver. Oh, me van a hacer cagar acá. ¿Mm? No, no hay nada. What the fuck, amigo. No, 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 no. Uy, encontré un nido, no sé. Déjense cagar. Déjense cagar. Déjense cagar. Toma, forra. Vení. No te pegas fuerte, eh. Queda por el cine así. ¿Esto de que parió? Son. Dura, eh. No se ve nada, bien, vale. ¿Dónde estás? A las piñas te voy a matar. Y vas. Va. Toma, porra. ¿Dónde están las otras? Mierda. Son duras las mierdas, ¿eh? ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? Vamos que le encontré el jugo. Acá. ¿Qué es esto? Hay más, ¿no? Hay más. A ver qué escondían acá. Bala de pistola. Acá encontré todo. No puedo cargar más ítems. Bueno, vamos a carear. No, crear esto. La locura, no. Molotov. Balas. Sí, ni hablar. A ver. Pólvora, casquillo, no puedo cargar más. A ver acá. No puedo cargar más. ¿Qué es esto? Es un nido, qué mierda. Wow. A ver. Yo me meto en los lugares para ver si puedo. A ver. A ver. Bien, no puedo cargar más. No, estoy a tope. Overpower, estoy ahora. Encima no se ve nada, eh. Se puso oscuro, oscuro esto, eh. A ver. Es un nido, pareciera como fuera un nido, pues salieron todos de ahí. Encontramos lugares muy copados hoy. Encontramos esto que era una tienda de barrote, qué carajo era. Si se ve que estaban durmiendo acá, lo infectaron y. La verdad que encontramos lugares muy copados. Pero bueno, vamos a dejarlo acá porque si no se va a hacer recontra re largo. Men's Fitness Clothing. Bueno. Ah, ropa para hacer ejercicio. Fitness. Bueno, no sé. ¿Qué sé yo? Como voy a dejarlo acá. Como que se hizo largo. Pero estaba bueno porque exploramos mucho. Y encontramos cosas muy copadas.
Y nada, vamos a dejarlo acá. Como ya dije, me llamó mucho la atención ese lugar, que era como una especie de... tenían fotos mías, como una especie de... me dio mucha mala espina, pensé que iban a hacer una emboscada o algo ahí, pero no sé, no sé, la verdad no sé qué carajo tenía que ver. Estaba mi foto, estaba la foto de los casos, de la gente, y una especie de altar. Supongo que más adelante nos vamos a enterar para qué carajo era todo eso. Así que bueno, gente, gracias por ver, y nos estamos viendo en la próxima. Chau.